Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPO TV a través de la red, como todos los domingos. Este encuentro de 9 y media a 10 para compartir muchísima información en la mañana de hoy. A todos saludos, de norte a sur y de este a oeste del país. Sabemos que nos escuchan en cada rincón del país y eso nos pone muy, muy contentos, pero además nos genera el compromiso de brindar lo mejor todos los domingos, ¿no? Brindar lo mejor con la mejor información de primera mano, como la da siempre los dirigentes de la ONASPO, y en este caso, como ya nos tiene acostumbrado, Daniel Baldassarri, su secretario general. Daniel, buenas mañanas, ¿cómo te va? Buenas mañanas, bien, acá iniciando este domingo. Terminando, comenzando diciembre, ¿no? Casi. En un mes que básicamente la gente ya como que por ahí comienza a aflojarse. Ahí está, despojarse de todo, de todo lo fuerte del año y ya está empezando en las fiestas, ¿no? Sí. Es así. Es una tradición del país. Es una tradición. De la gente, cultural. Que nunca falta, además, ¿no? Porque quienes viajan, quienes han viajado por el exterior, tú que has viajado de repente por algún lado de Europa, Daniel, no es muy común el fenómeno uruguay, ¿no? El fenómeno del fin de año, del abrazo, del saludo, del cueterío. No es muy común. No, es de otra manera, más tranquilo, ¿no? O se expresa de otra forma también. Influyen mucho las religiones de cada lugar, donde, por ejemplo, hay países donde el 24 de diciembre no es el día más importante, sino el día más importante es el 25. Entonces, digo, depende mucho de también cómo es la experiencia cultural. Religión. Y lo climático ni hablar tiempo, ¿no? ¿Eh? Lo climático, ¿no? Sí, de otra manera, digo, ¿no? Porque en los países donde hay frío, en esta. Allí, en fin, el comportamiento en general, a veces se da mucha actividad el día previo o el día mismo, pero a horas tempranas, pero temprano la gente se guarda en su casa. Lo que sí nos une con los que tienen frío en Europa cuando festejan la noche de Navidad es la comida. Comemos cosas que son para invierno, para época fría, ¿no? Claro, porque nosotros hemos heredado, desde el punto de vista cultural, todo lo que hacían los 40 países. 40 grados y comes un lechón caliente. Claro. Sí, mucho chocolate. Mucho chocolate, mucho helado, mucho. Sí, esa mezcla tremenda. Mucha esa bomba que, claro, por eso es que después tenemos problemas. Después se complica. Daniel, ingresando ya en el temario de este domingo, hay uno que vamos a tratarlo en el final del primer bloque porque vamos a ir a la pausa con un informe especial que hemos preparado sobre un hecho que realmente generó mucha bronca en la gente, que es esa vivienda ocupada, esa vivienda despojada o jubilada, ¿no? Pero vamos a comenzar con otros temas, Daniel, que tienen que ver, básicamente, hablamos otro día de la garrafa, que ya ONASPO lo da como un hecho, pero que tiene que ver, está centrado en la preocupación de la gente por lo que va a pasar en enero. Los consejos de salarios que todavía no han cerrado todos. La pregunta es, por más que el gobierno va a laudar sin duda, ¿eso no gira el rumbo de la bola? ¿La bola va a esa buchaca y no hay forma de desviarla? ¿O hay todavía una posibilidad de que la bola 8 entre donde querramos todos? No, evidentemente que lo que resuelve es si hay un cambio de actitud y si se laudan, se resuelven. En la negociación colectiva, lo que está a consideración de hace meses, por otra parte. Eso supondría una situación de cambio muy importante en ese sentido de parte de aquellas patronales que no están concurriendo a la negociación colectiva y de aquellas que concurriendo no están, digamos, accediendo, no se están poniendo de acuerdo con la contraparte, que son los trabajadores organizados, para laudar, para resolver cuánto va a ser el ajuste de salario y con ello ir a incrementar lo que es el índice medio de salario. Porque esto tiene dos partes, una parte es esa, la que los empresarios se han retirado en la negociación colectiva, en una actitud incomprensible realmente. ¿Es casual que sea el año previo a lo preelectoral o no tiene nada que ver ahí? Sí, puede ser un cálculo, puede ser también una campaña sistemática que hay que bajar, que todos los problemas son bajen el costo del Estado y entonces como consecuencia de eso hay que bajar las jubilaciones, no hay que dar aumento, etcétera, etcétera.
pues seguramente que todos estos temas están participando de esa situación, de eso que hemos escuchado a lo largo de todo este año, que es, bueno, nosotros queremos que para poder producir, para poder estar en condiciones de poder competir con otros países, los costos que tenemos, dicen los productores, o parte de los productores, o algunos sectores de productores, tenemos precios que no son competitivos. Y bueno, eso es toda una discusión sobre el aspecto. Lo que nosotros decimos que es claro y se ve bien claramente, de que muchas veces quienes plantean eso no son los que han sufrido en un periodo de tiempo de varios años a esta parte las consecuencias de malos negocios, sino que por el contrario han tenido años muy buenos, y que, como siempre decimos, en los temas que la producción agropecuaria, por ejemplo, la producción del campo, no se puede medir un año, se mide en un periodo de tiempo, en varios años, y yo creo que años la cuenta da claramente que ha sido favorable a la producción y a lo que allí, a la actividad que ahí se ha realizado. ¿Cuántas soja se plantó, se exportó? Claro, sí, soja, árboles, todo lo que tiene que ver con la actividad. Se ha introducido nuevas tecnologías, hay una mayor productividad del trabajo, en fin, uno lo ve, no es preciso ser economista para darse cuenta que la actividad en el campo, de un tiempo, de unos años a esta parte, por decir algo, en los últimos 15 años se ha multiplicado la actividad, y la prueba está que ahora, justamente en estos días, ya por el norte del país, se han estado inaugurando carreteras que estaban hechas pedazos. ¿Por qué estaban hechas pedazos? Porque hay una actividad económica que es sacar la producción de los campos, que se ha multiplicado. Y eso no es gratis, eso se hace obteniendo un resultado. A lo cual, por otra parte, es bueno señalarlo, que hay una política permanente, ha habido de parte del Estado, de atender situaciones como es, a los lecheros bajarle el costo, las tarifas eléctricas, a los otros bajarle tal cosa, adelantar el seguro de paro para los trabajadores, para los empresarios, para aquellos que van a quiebra, tratar de salvar empresas. En fin, ha habido una actividad muy activa, muy, valga la redundancia, en el sentido de impedir que se pierdan puestos de trabajo, baje la actividad económica financiera, los negocios, todo eso, a lo cual se agrega, por otra parte, de que hemos podido asistir a un crecimiento de los puestos de trabajo en un número de algo así como 350.000. Es cierto que en los últimos meses ha bajado eso en 50.000 puestos de trabajo aproximadamente, pero que antes crecieron en 350.000. Por lo tanto, yo creo que el balance mirado en un largo periodo de tiempo, como pueden ser 10, 12 años, es un balance absolutamente positivo para aquellas empresas que se han administrado bien, que han llevado bien adelante sus actividades. En general, hay excepciones, como en toda actividad, pero en general les ha ido muy bien. Y por lo tanto, yo creo que hay que afirmar eso, y que no debe ser motivo de empezar a tomar estas actitudes. Como decía hace unos meses el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no?, que decía, y sí, el Uruguay, si se dice que es caro porque tenemos seguridad social, tenemos seguro de paro, asignaciones familiares, atención a la salud, educación, claro, hay presupuesto, y es caro, sí, claro. ¿O qué queremos? ¿Queremos que compararnos con aquellos países donde un 20% de los que deberían jubilarse se jubilan? ¿Queremos un país donde sean muy pocos los que tengan derecho a acceder a la educación
en las condiciones que hoy requiere el mundo con su desarrollo y su requerimiento. Queremos que siga habiendo, que los niños siga habiendo un alto porcentaje de pobreza. Queremos que los adultos mayores haya un porcentaje alto de pobreza. O queremos una sociedad de un país desarrollado, de un país que va más, de un país que se precia de hoy, como se conoce en el mundo y los organismos internacionales así lo expresan, de un país que está trabajando permanentemente y que ha elevado sus condiciones de vida y de trabajo de la población, más allá de que, como siempre señalamos, es insuficiente y muchas veces, como sucede con las jubilaciones mínimas, estamos en contra de que se haya detenido el proceso de mejoramiento de esas jubilaciones, que si no se hubiera dado los ajustes del mes de julio, hoy serían 6.000 pesos. Son 11.000, pero hay que reconocer que un país que se precie de tratar bien a su población no puede aceptar como ya cumplido el objetivo. Es importante lo que se ha hecho, pero hay que seguir. Estamos en desacuerdo que ahora estemos, digamos, en esta encrucijada en la cual parecería que por primera vez en 12 años el índice medio de salarios va a quedar por debajo de lo que es el índice de precio al consumo. Y dicho sea de paso esto, las pautas salariales hoy hay que reconocer el hecho de que está por debajo de la inflación para la inmensa mayoría de los grupos de trabajadores, porque recordamos que las pautas son 6,5% para las empresas que están un poco más deprimidas, 7,5% para las que están en el medio y para las que ya laudaron están 8,5%. El costo de la vida está, digamos, por encima de las dos primeras pautas salariales que se han fijado. Eso se refleja en el índice medio de salario para las jubilaciones y yo diría que es una perfecta carambola y palo que se ha pegado con este asunto de pautas, no concurrencia a la negociación colectiva, reticencia para hacerla, cálculos y especulaciones que pueden calificarse de distinta manera, pero que en definitiva ese conjunto, ese combo de problemas complejos, difíciles para que la gente lo pueda entender, determina que hoy, cuando estamos cerca de finalizar el año, estamos finalizando el mes de noviembre, vamos a tener una situación en la cual el jubilado y el pensionista poco a poco va conociendo de que, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos 12 años, este ajuste lo más probable es que quede por debajo del aumento del costo de la vida. Esa es una verde, Daniel, ¿no? Pero si miramos para el costado, nunca hay que ser conformista, ¿no? Pero Argentina va a tener un 40% de inflación, ¿no? Sí, es así. Casi es, menos un 20 o un 20. Es así, lo cual muestra que todas esas especulaciones facilongas que se hacen, como es la gente que se va a invertir a países donde hay poca seguridad social, hay poca defensa de los trabajadores, Paraguay, de sus derechos, claro. Cuando se va a invertir ahí, también hay que ver que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Porque construir sobre la base de una sobreexplotación y falta de derechos a una inmensa mayoría de la población, eso no puede ir a buen puerto. Es cierto que causa mucho daño y causa retraso. Nosotros no queremos ese camino. Nosotros queremos un camino que suponga de que seguimos teniendo al tope la bandera de las reformas, de los cambios, de los procesos que mejoren la calidad de vida de toda la población, en nuestro caso de los adultos mayores, que tenemos problemas, ¿no?, sin resolver y otros que se han resuelto. Por eso estamos permanentemente con la movilización, con la lucha, para llevar adelante nuestras reivindicaciones, para ser parte de la sociedad de manera activa y no ser algo como algunos quieren vernos, como gente que, bueno, son,
son pasivos. Y nosotros de pasivo no tenemos nada. Sin duda. La pausa, Daniel, hay mucho para conversar en la pausa, no nos va a dar el tiempo, pero bueno, vamos a tratar de comprimir una serie de temas que tengo preparado para vos. Pero antes de la pausa vamos a compartir ahora, en esta pausa, un video, un informe especial sobre esta situación que se le dio a un jubilado en la zona de Góes, que bueno, le fue entregada su vivienda, que con mucho sacrificio estaba viviendo bien, y que un familiar, ¿no? Eso que no puede entender, le pide permiso y le propone un cuidado, estarlo cuidando, y después esa persona trae a la esposa, a los niños, y que termina todo, en vez de pensar en un final feliz, termina la gente viviendo en la casa y el jubilado en un refugio. Vemos el informe y seguimos con Balazar. En este edificio del Banco de Previsión Social, en el apartamento 204, vive Alceo Godoy, un jubilado al cual el banco le entregó una vivienda hace ya un tiempo. Un sobrino de Godoy le pidió para vivir unos días aquí junto a su esposa y sus dos hijos. Lo cierto es que ese periodo fue largo y obligaron al jubilado a dejar la vivienda. Este señor llegó con la idea de cuidarlo porque estaba un poco enfermo el jubilado. Luego trajo a su mujer, luego trajo a sus hijos y después apareció en la calle el jubilado y esta gente se quedó en su domicilio. Godoy se fue a vivir a un refugio. Hoy el Banco de Previsión Social está pagando un cupo cama. Hoy en día el apartamento de Alceo Godoy está siendo usurpado y el Banco de Previsión Social ha iniciado acciones judiciales para el desalojo de sus familiares que lo han dejado en la calle y han ocupado el inmueble. Ya tenemos una casa para adjudicar a este señor que fue perjudicado y expulsado de su vivienda y hemos iniciado por la vía judicial los mecanismos para que ese matrimonio que está hoy en ese apartamento, que corresponde a un jubilado, bueno, ya no esté más ahí. Hola. Sí, buen día. ¿Alcides Godoy se encuentra? No. ¿Dónde lo puedo ubicar? A ver, aguarde. El Centro Montecarlo Noticias finalmente habló con quien dice ser sobrino de Godoy. El hombre dijo que el jubilado está en el interior y le manifestó que no volverá a la vivienda. Lo reiteramos permanentemente. Hay abusos de poder que, bueno, en este caso son maltratos a un adulto mayor, en el sentido de que una confortable vivienda como la que tenía este jubilado Godoy, hoy está en manos de un matrimonio que llegó primero con la idea de cuidarlo, después trajo a su mujer, después trajo a sus hijos y después el jubilado tuvo que vivir en la calle. Bueno, Daniel, después de ver este informe, a uno, no sé, ¿catalogar de qué? Es bravo, ¿no?, cuando pasan esas cosas, pero además cuando pasa, y vos lo has dicho una vez, ¿no?, cuando pasan en el ámbito familiar. Cuando es un tercero, también da bronca, pero cuando la cosa se genera en la familia, es tremendo. Este hombre que se queda sin nada, que ahora el banco le ha conseguido una casa, lo están buscando, si nos llega a ver en algún lado, que se comunique al banco o a la sede de UNASPU, este señor de apellido Godoy, para que, bueno, que tenga una solución habitacional. Y mientras pasa eso, hay una justicia que todavía no ha hecho, o está haciendo de repente a nivel jurídico los caminos pertinentes, pero uno cree que es muy lento todo. Entonces esa familia sigue viviendo ahí. Lo que se argumenta es que ha llevado niños. Y parece que es un escudo, yo entiendo, ¿no? Cuando hay niños de por medio, la cosa es complicada. Pero un criterio, Daniel. Por tener niños yo no puedo ocupar la vivienda del vecino, me quedo atrincherado ahí adentro porque tengo niños. Es complicado, ¿no? Es complicado. La justicia generalmente acá se plantea los cuidados del caso, a nosotros nos parece bien, en cuanto se trata de considerar una situación concreta como está planteada en este caso. Yo creo que casos como estos lo que hacen es mostrar, alertarnos de vez en cuando de que hay ese tipo de situaciones mucho más de lo que nosotros... Tú decías en la radio hoy, ¿no?, que
Esto fue visible, pero hay otros que no son visibles y hay muchos que son. Claro, hay muchas situaciones en las cuales hay abuso contra el adulto mayor, hay una preocupación en el sentido en muchos organismos internacionales. En este mismo momento, aquí en Uruguay, hay una relatora sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, la cual UNASPO ha estado reunido con ella, con esa persona, justamente viendo cómo existe un protocolo, un convenio que permita avanzar en la determinación de soluciones que ataquen estos problemas, porque hay problemas que están hiper expuestos a la opinión pública, pero hay otros como estos que no están, están subterráneos. ¿Y qué pasa? Y pasan mucho más de lo que nosotros queremos. Hay una cultura en el sentido de tapar ese tipo de cosas. Y lo mismo pasa con personas que tienen cierto grado de discapacidad. La lucha por hacer posible de que se cumpla con las leyes que determinan que tiene que haber determinados puestos de trabajo para aquellas personas que tienen discapacidad, porque tienen derecho a trabajar igual que cualquiera, nos muestra también a veces la situación que tenemos en nuestra sociedad con este tipo de problemas. ¿Cuántas denuncias hay? Que a veces uno se entera hasta por razones personales, en las cuales por vínculos que uno se entera de que hay personas que son depositadas en una casa de salud, entre comillas, y luego los familiares no aparecen nunca más a visitar a su familiar. Uh-huh. Es decir, hay mucha cosa de esta que yo creo que ojalá, y seguramente en algún momento vamos a poder lograrlo, podamos lograr avanzar en establecer los mecanismos que faciliten de que estas cosas no ocurran más. Es decir, yo creo que hay determinados derechos que no pueden ser tan brutales en el sentido de que cobija, genera otras injusticias que no son de recibo. Por lo tanto, es lamentable esta situación. Ojalá la justicia encuentre los mecanismos y la forma de rápidamente hacer justicia, valga la redundancia, con esta situación. Pero lamentablemente esto ocurre mucho más de lo que a veces se piensa y por lo tanto uno invita a que todos estemos con las antenas paradas y no nos desentendamos de las situaciones. Porque también esto pasa porque a veces miramos para el otro lado, cuando nos enteramos que pasan ciertas cosas. Es muy cierto lo que decís, Daniel. Solemos mirar para el costado y no está bueno. Entrega de vivienda en Dolores. El pasado martes se entregaron en Maldonado. Queda una en Montevideo, arranca el año con el Carmen. Y con toda seguridad, la semana que viene vamos a tener un compacto de lo que fue la entrega en Maldonado. Y es un tema que se va haciendo justicia, ¿no? El tema de la vivienda. Es muy importante. Que ha costado mucho al jubilado, ¿no? Cuesta mucho. Esto es un programa que se aplica para el banco, por parte del Banco de Previsión Social. Son viviendas para jubilados. Como todos sabemos, para acceder a la misma hay que reunir ciertas condiciones en cuanto a topes de ingresos y del núcleo familiar, si es que la persona vive en un núcleo familiar. Aquellos que les toca, es una enorme alegría indescriptible de lo que pasa, y basta mirar la cara, las actitudes de quienes están allí, primeros, sentados en una sala esperando el momento, que le entreguen la llave, claro. En un nerviosismo muy particular, que uno lo puede apreciar, luego cuando reciben la llave, cuando van al lugar a ver cuál es la vivienda que le ha tocado una vez que se han hecho los sorteos correspondientes. Hay algunas de esas viviendas que si toca a personas con discapacidades se tiene en cuenta a los efectos
de darle una vivienda que realmente la pueda usar. Son viviendas que están muy bonitas, muy lindas, con todos los servicios, sí, con la adecuación para el adulto mayor de cierta edad. Es decir, realmente es una obra que todavía no da respuesta al conjunto de los que están anotados para hacer, y que tienen derecho, por lo tanto, para acceder a la vivienda, pero que poco a poco se va alcanzando y se va avanzando en una dirección que es la dirección correcta, porque es darle cobijo a aquel que no tiene y que gana muy bajo salario, jubilaciones, y al mismo tiempo hacernos más felices a todos, porque que la gente tenga un lugar digno donde vivir no es solamente un motivo de regocijo, de alegría para quien personalmente la recibe, sino para el conjunto de la sociedad, porque creo que nos tenemos que sentir mejores cuando vemos que es posible realizar estas cosas. Por lo tanto, bueno, ONASPO saluda a todos los que en Dolores primero y ahora en Maldonado han recibido la vivienda, y bueno, ya seguir redoblando el esfuerzo como lo viene haciendo ONASPO, que es gestionando ante las intendencias la posibilidad de que esas intendencias proporcionen el terreno como una forma de avanzar más rápido en seguir construyendo vivienda para que más jubilados y pensionistas puedan acceder a la misma. Daniel, otro tema que importa mucho es el tema salud. El presidente Vázquez dijo, corralito no, quien se quiera cambiar de mutualista lo puede hacer en cualquier momento. Que el corralito no era una buena opción, por lo menos hasta el 2020, y dijo, hay un montón de sinvergüenzas que se hacen en América con el corralito, ¿no? Hay un entorno muy embromado, cerca del banco inclusive, ¿no? Que ofrecen esta plata para el cambio de mutualista, ¿no? ¿Está bueno que sea así, que el presidente haya dicho eso? Yo creo que yo soy partidario, lo he dicho otras veces, de que en materia de salud, pero en otras cosas también, deben de existir la firmeza y la decisión de las autoridades, que son quienes les corresponde, tomar las decisiones que sean necesarias, más allá del costo político que eso pueda tener o no. Por lo tanto, toda aquella medida que sea justa, que no sea un abuso de parte de la autoridad, como me parece que esto no es, porque además, por otra parte, todos recordamos aquel sonado caso de la organización que inventaba y que engañaba a la gente para que se hicieran afiliados a una u otra mutualista, todos no sabemos, por lo tanto hay un antecedente. Más o menos todos tenemos la seria sospecha que eso ocurre, por lo tanto a mí me parece que está bien que sabiendo que eso ocurre se impida. Y bueno, será más costoso, hay que cambiarse. Eso coarta la libertad y le damos la libertad a poder decidir. Y al mismo tiempo eso, tener esa libertad, entre comillas, facilitamos de que haya gente que haga ese tipo de cosas. Yo creo que son de esas cosas que habrá que buscarle la vuelta, si es que lo que dice el doctor Vázquez tiene alguna dificultad para que los que querramos podamos cambiarnos en mutualistas, si hay algún tipo de problema. Pero aparte, cuando se abrió con el mito, fue muy poca la gente que cambió, ¿eh? Claro, porque la gente no es tonta, y además la gente no es tonta en el sentido de que si uno tiene una mutualista y se atiende con unos médicos que los conoce, y ya sabe dónde va, y sabe dónde está la farmacia, dónde tiene que... Capaz que se enoja porque llegó tarde un día, pero hace eso de igual. Seguro. De alguna manera hay una cierta... si alguien quiere ser muy libre, esto tampoco... porque uno tiene una cierta dependencia de ese sistema que hay que hacerlo cada vez mejor, construirlo cada vez, superar los problemas, pero en definitiva no hagamos problemas de cosas que no son problemas.
Y en aquellos casos que haya problemas, lo que tenemos que hacer es denunciar, porque si hay un lugar donde no se está atendiendo bien, de acuerdo a lo que marcan las normas, los reglamentos, los derechos que tenemos los usuarios, lo que tenemos que hacer es ser activos y denunciar esa situación. Pero nos parece que además no es una buena cosa andar saltando de un lado para el otro. Porque, ¿qué estamos buscando? Lo que tenemos que buscar es que haya un buen sistema en todos los organismos, en todas las instituciones que prestan atención a la salud, y que sea lo mejor posible y que sea accesible al conjunto de la población. Eso es lo que yo creo que tenemos que buscar, y por lo tanto este tipo de medidas es no acompañar cosas que todo el mundo sabe que ocurren. Y me parece muy bien que se ponga un parate a ese tipo de cosas, porque entre otras cosas uno se siente más fortalecido moralmente. Uno siente que tiene derecho y que las autoridades nos defienden y nos representan en ese derecho, en este caso el derecho a que no haya una barra que se apropia de un dinero que no le corresponde. Porque eso repercute luego en la atención a la salud. Sin duda. No, porque es un dinero que sale con menos socios. Y es un dinero que está destinado a atender a la salud, y resulta que se lo lleva un mecanismo para cambiar de mutualista. ¿Estamos? Mal. Yo creo que hay que dejarlo para comprar remedios, dar atención, mejorar las condiciones. Claro, todo eso hay que controlar. Y muchas veces hemos dicho que hay que controlar más y que el Ministerio tiene que estar más activo en este tipo de cosas. Lo hemos reclamado. Y por lo tanto, de eso se trata. Daniel, hablamos hoy de las oportunidades que da el país, ¿no? Y en referencia a gente que llega y elige Uruguay como los extranjeros que han elegido Uruguay para vivir, ¿no? Y hubo varios informes en la cantidad de programas de televisión que hablan de la gran cantidad de migrantes que llegan a Uruguay, ¿no? Eso da una imagen también de que sigue siendo Uruguay un país de mirada firme y de seguridad a la hora de decir ese migrante atrás de él y una familia, ¿no? Y la que se quiere instalar en Uruguay. Sí, es un dato además histórico en Uruguay, ¿no? Porque nosotros todos venimos de ese lado. Claro. Por lo tanto, somos hijos de migrantes, o nietos o tataranietos, desde el fondo mismo de la historia, y por lo tanto nosotros nos parece, pero además somos un pueblo que nos consideramos solidarios, que nos consideramos abiertos, que nos consideramos gente que tiene una mirada a favor de resolver los problemas de la gente, y por lo tanto yo creo que la única actitud que corresponde es recibir con los brazos abiertos y ayudar a los que son trabajadores, estudiantes, familias, iguales que nosotros, y que además el Uruguay tiene mucho por ahí, por los países hermanos, Argentina, Brasil, Australia, España, Francia, Estados Unidos, con los cuales el BPS por suerte ha hecho convenio para facilitar que la gente que trabajó acá y allá en esos países pueda aparecer. Por lo tanto, yo creo que es un tema que no debe ni discutirse. Es un tema que tenemos que ver la forma en la cual se recesiona esa situación, que además al mediano plazo y al largo plazo va a terminar favoreciendo al país. Gracias, Daniel. No, por favor. Nos vamos al encuentro el próximo domingo a las 9:30 para seguir compartiendo mucha más comunicación con ustedes a través de ONASPO TV. Que pasen bien, nos vemos, nos escuchamos en 7 días.